Estamos viviendo días dramáticos en las naciones y delante de nuestros ojos se están cumpliendo muchas profecías bíblicas. Hebreos 12 dice que habrá una generación donde Dios sacudirá todo lo movible a través de pruebas dinámicas. Muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, todo lo movible será removido para que quede lo inconmovible. Dios levantará en los últimos tiempos una iglesia con una fe inconmovible, con adoración inquebrantable, con un entendimiento que dará permanecer firme en las dinámicas venideras. Por esto Dios nos dio la visión de hacer una semana de entrenamiento intensivo llamada Generación Inconmovible. Allí, a través de materias como Apocalipsis, como el mensaje Maranata simplificado, con talleres que tienen que ver con las profesiones y los últimos tiempos, la creatividad en los últimos tiempos, los cinco ministerios en el contexto de lo que viene y muchas otras dinámicas más, vamos a entrenar hombres y mujeres para que sean inconmovibles en medio de las dinámicas venideras y que pueda guiar a otros hacia su destino de gloria. Y cuando el Señor vuelva, habrá una iglesia brillando y preparada para gobernar con Él sobre todas las naciones. Terminaremos con una conferencia de 2 días llamada Jesús el Placer Superior, donde el tema será el Evangelio que predicaron los apóstoles. ¿Cuál fue el Evangelio que hizo que la iglesia primitiva sea tan gloriosa? ¿Cómo volver a esas obras primeras? ¿Qué era lo que los apóstoles y los discípulos del primer siglo predicaron? Seremos desafiados por esta palabra. Tomaremos ese legado y veremos cada promesa gloriosa prometida en la Biblia para los últimos tiempos cumplirse. Es tiempo de responder, es tiempo de despertar, todo se está cumpliendo y esta es la hora en que habrá un ejército de hijos de Dios listos para ser protagonistas de todo lo que la palabra declara para los últimos tiempos.